Entonces, si empezamos así de esta forma. ¿Ahí qué tal se oye? Bueno. Ah, sí, cierto que tiene lag. Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra, con la cuña. Igual tenemos aquí un X, un Y y un Z. Entonces esto de aquí son las coordenadas. Esto es muy chiquito. Del bloque. Esto de aquí. Y luego las coordenadas, voy a también poner las coordenadas de la cuña. Igual, la otra construcción, pues sería lo mismo, ¿no? Z igual a 0. Ah, sí. Sí, ahorita vamos a hacer. El panorama de la cuña no sería otro sistema, o sea, llamado por el mismo índice. Ah, es que le puse mayúsculas. Ah. Pero. Entonces, si anoto yo las construcciones, pues originalmente tengo 3 grados de libertad para este y 3 grados de libertad para este, ¿no? Así de buenas a primeras, tendríamos 6. Pero ahorita ya le pusimos 2 construcciones, Z igual a 0 y Z mayúscula igual a 0, ¿no? Entonces, ¿estas de qué tipo son? ¿De qué tipo de construcciones? Son holonómicas, ¿no? Entonces, estas son holonómicas. Entonces, ya llevamos ahorita 4 grados de libertad. Ya nos comimos 2. Y ahora nos hace falta una constricción que nos diga que la cuña está sobre el plano, ¿no? Entonces, ajá. Y de hecho podemos escribir las otras igual, ¿no? Constantes. Ahí está, tenemos 3 constricciones holonómicas. Entonces ahorita ya nada más nos quedan 3 grados de libertad. Pero todavía nos hace falta algo que ligue, que nos, o sea, esta de aquí nos está diciendo que estamos en el plano XY, ¿no? Y esta otra también, cada una para cada uno de estos de aquí. Esta de aquí nos está diciendo que se mueve horizontalmente la cuña, está sobre una mesa. Entonces nos hace falta una que nos diga que la masa está sobre la cuña.
A ver, entonces déjame los roto. Entonces, tú dices que los ponga, no así, sino paralelos a la cuña, ¿no? O sea, que este de aquí sea X, este de aquí sea Y. Ok. ¿Y entonces? ¿La chiquita? Pero entonces quiere decir que la, si la Y es igual a cero, quiere decir que la masa se va a mover sobre esta línea, ¿no? O sea, que cuando llegue aquí abajo, va a estar sobre la cuña. Sí, bueno, pero eso es equivalente a lo del ángulo. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando este, si la trayectoria que siguiera el cubo fuera esta línea de aquí, que es lo que querría decir Y igual a constante, sí, Y igual a constante, entonces al final la cuña seguiría ahí mismo, o sea que la cuña no se hubiera movido. Pero nosotros sabemos que por la conservación del momento, si esta cosa cuando quede aquí, o sea, aquí esta cosa tiene cierta energía potencial. Cuando llegue aquí, la energía potencial va a ser menor. O sea que una parte de esa energía potencial que tenía aquí cuando bajó, se transformó en energía cinética, porque nosotros no tenemos, bueno, no les dije, pero esta impresión como muchas veces en estos ejercicios. Ah, tú dices que lo pegue sobre la cuña. Entonces, que sea un sistema no inercial. Sí, es lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, vamos a hacer, vamos a poner unos primados aquí. Ahí está el borrador, que si no, no sé. Sí, lo que yo les estaba tratando de decir es que cuando esa cosa caiga, la cuña se tiene que mover hacia el otro lado, porque al principio estas dos están quietas. Entonces su momento total es cero. Y cuando este baja acá, ya tiene cierta velocidad. Entonces este tiene que tener el momento, el mismo momento, pero en sentido opuesto hacia acá. Eso quiere decir que la trayectoria de esta cosa no va a ser una línea que haga este ángulo teta, sino otra cosa. Entonces, ahí es donde radica la dificultad de este problema. Entonces, a ver, creo que voy a hacer el dibujo más grande porque... A ver, ¿cómo? Ah, pero o sea, sí está ahí planteado de alguna situación que va a proponer, nada más que sería el Y0, sería función de X y Y del otro sistema. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué? Repite lo que dijo. Ah, que lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un sistema de referencia que esté pegado a la cuña. Entonces va a ser un sistema de referencia no inercial y lo que vamos a tener que hacer es transformarlo con la velocidad de la cuña. Entonces va a quedar en términos de este X de aquí, del movimiento de la cuña. Entonces la forma en que yo lo voy a plantear, porque si no luego los signos no me van a salir bien, es que voy a agarrar estos dos parámetros. A este le voy a llamar S sub M chiquita. Y a este otro, que va en la dirección en la que se va a mover la cuña, le voy a llamar S sub M mayúscula. Esos son los dos parámetros que yo voy a agarrar para... Ay, ahí está Samuel.
Son los dos parámetros que yo voy a agarrar para describir este sistema. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es escribir esta otra construcción. Entonces, fíjense. Vamos a hacer eso que dijo, ¿cómo te llamabas? Jonathan. ¿Qué dijo Jonathan? Sin H. Sin H. ¿Qué dijo Jonathan? Sin H. De ligar el movimiento de este con el movimiento de este otro. Entonces, si ustedes se fijan, la componente, bueno, para que sea más fácil, yo me voy a fijar en las velocidades de estos de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que, fíjense, la componente de esta velocidad en esta dirección, pues va a ser SM coseno de teta. Y esa es la que se va a ver afectada por esta de aquí. Entonces, si ustedes se fijan en la velocidad, si yo voy a agarrar, aparte de todo esto, este es mi sistema de referencia. Este SM lo voy a medir con un sistema de referencia que está pegado a la cuña. Y lo que voy a hacer es fijarme en un sistema de referencia que sí sea inercial. De la posición del bloque. Y entonces, si ustedes se fijan, la velocidad en la dirección X del bloque, pues va a ser la componente de esta velocidad del bloque sobre la cuña menos la velocidad de la cuña. O sea, así. ¿Sí? Entonces ya ahorita ya logré relacionar el movimiento del bloque con el de la cuña. Y esa es la que tendría que ser mi otra constricción. Entonces, pues a ver. ¿Esta qué tipo de constricción sería? Si se fijan, esto es la parte difícil. O sea, ya una vez que lo logran plantear así, lo demás que siga después de esto, ya van a ser cuentas esencialmente. Y lo que nos va a ayudar la Lagrangiana es para hacer las cuentas más rápido. Pero de todas formas, esta parte de aquí, de plantear el problema, es la más importante. Y de esa no se van a salvar, usen Lagrangianos o usen las ecuaciones de Newton. Y eso es lo importante de... Bueno, yo digo que eso es lo más importante aquí. Entonces, ¿a qué tipo de construcciones? Eso parecería a primera vista, ¿no? Pero fíjense. Esta es X chiquita. De la masa chiquita. Sí, es la grande. Entonces, fíjense, yo puedo escribir la S, bueno, SM grande más XM menos SM chiquita, punto, por el coseno de teta, igual a cero. Entonces, así, esta sería la forma canónica en la que te piden que escribas las constricciones, como una función que depende de las coordenadas, de sus velocidades y del tiempo, igual a cero, ¿no? Eso es lo que te piden. Entonces, aquí ya lo tenemos así. Pero fíjense, ¿qué pasa si yo integro esto? Aquí tengo un punto, aquí tengo un punto, aquí tengo un punto, ¿no? Entonces yo podría integrar esto entre un tiempo T1 y un tiempo T2. Y pues esto sería la integral T1 y T2 de 0, ¿no? Ya sería 0. Entonces pues esto sería... Y
esta SM grande en el tiempo, bueno, SM grande más XM menos SM chiquita coseno de teta evaluado entre esos tiempos, ¿no? T1 y T2. Eso es igual a 0. O sea que voy a tener que el SM grande más el XM chiquita menos el SM chiquita coseno de teta es constante. O bien, lo puedo escribir como esto menos K igual a 0. Si se fijan, esto ya es una función que depende nada más de las coordenadas generalizadas. No depende del tiempo. Pero no depende de sus velocidades. Entonces resulta ser que esta de aquí también es una... también es una constricción holonómica. Acuérdense también por eso que a las constricciones holonómicas les dicen integrables. ¿Por qué? Pues por esto. O sea, si esta la puedes integrar, pues entonces la puedes escribir de una forma que no dependa de las velocidades y entonces es holonómica. Entonces, si se fijan, ahorita nosotros tenemos 4 constricciones holonómicas. Ahora las voy a reescribir. Tenemos z menos z0 del bloque igual a 0, z menos z0 de la cuña igual a 0, y menos y0 de la cuña igual a 0, y esta otra de acá, el sm más xm menos sm coseno de teta igual a 0. Y bueno, si las queremos escribir en términos de las primeras coordenadas que habíamos elegido, que son el x, y y z de los dos bloques, pues este de aquí, sm grande, era... Ah, bueno, no, estas de todos modos. Las originales que tenemos aquí serían... Bueno, no. Las voy a dejar así, si no lo hago, va a ser más desmadre. Entonces tenemos 4 constricciones holonómicas y eso nos dice entonces que nos quedan 2 grados de libertad. Y entonces las variables que nos quedan son... ahí. Pues esta de aquí y esta de acá. Sí. Ahí está. Entonces, ahorita ya ya tenemos las construcciones y toda la cosa, y ahorita lo que ustedes podrían hacer con lo que ya saben es escribir el lagrangiano y ya de ahí pueden sacar las ecuaciones de movimiento y luego las tienen que resolver. Entonces, la forma en la que yo voy a resolver este problema sin usar eso es fijándonos en las cosas que se conservan. Como les había dicho, nosotros si nos fijamos en este sistema de aquí, que no tiene fricción, en este sistema que no tiene fricción, se va a conservar la energía. Y también nos podemos fijar que en la dirección horizontal se va a conservar también el momento. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, yo tengo 2 variables y voy a usar esas 2 ecuaciones. ¿Sí? El eje Y
Porque se mueve horizontalmente la cuña, está sobre una mesa. No, 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 esta Y mayúscula, a ver, estas coordenadas mayúsculas son las coordenadas de la cuña. Y estas coordenadas minúsculas. Son las del bloque. Entonces, esta Y mayúscula es las coordenadas del bloque. Y eso quiere decir, pues, que el bloque se mueve nada más sobre esta horizontal de aquí. El otro sí se puede mover en X y en Y. Entonces, por eso la escribimos así. Entonces, les decía, tenemos esas dos variables y vamos a usar dos ecuaciones de conservación, que es la conservación de la energía y la conservación del momento en la dirección horizontal, y de ahí ya, idealmente, yo podría despejar esas dos de ahí y encontrar las ecuaciones de movimiento. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ahorita lo que sigue, ya esta fue la parte interesante. Todo lo demás son cuentas. Cuentas y cuentas. Ahora que vean lo que se tarda uno en hacer estas cosas si no usa el lagrangiano. Entonces, pues, primero vamos a ver cómo escribimos la energía. Ah, yo voy a resolver el problema, pero voy a resolverlo sin usar el lagrangiano. Ah, okay. Para que vean el trabajo que implica y por qué les va a servir el lagrangiano, que es lo que están aprendiendo. A mí me lo hicieron al revés, me dejaron este de tarea y ya hicieron el otro. Sí. Esas no son cuentas, tampoco es. Entonces, fíjense, tenemos un medio de la masa grande por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces sería así. ¿Perdón? Bueno, ya vimos que la Y es cero y la Z también. Y luego el otro, igual, un medio de M chiquita por esta de aquí más esta de aquí. Esa es la energía cinética, ¿no? Entonces ahora hay que expresarla en términos de estas variables de aquí. Entonces, ahorita ya vimos que la SM mayúscula, esa apunta en la dirección contraria a la X mayúscula. Pero una vez que lo hacemos al cuadrado, pues de todos modos da lo mismo, ¿no? Entonces este de aquí va a ser así. Y luego de las otras, ya vimos, tenemos nuestra constricción antes de integrarla. Y vimos que la X punto es SM coseno de teta menos la SM mayúscula punto. Esa es la X punto y luego lo vamos a hacer al cuadrado. Y luego hay que escribir la Y punto en términos de la otra. Si se fijan, pues la Y punto solo es la componente en la dirección de Y de esta velocidad de aquí. Entonces, si lo escribimos, este XM, pues va a ser SM coseno de teta menos el SM mayúscula. Y luego del otro lado nada más la componente. O sea, SM seno. Y en la dirección en la que va, ¿no? O sea, con su signo. Entonces, aquí le vamos a poner la SM minúscula punto cuadrado, punto coseno de seno de teta. Y eso al cuadrado. Entonces, ahí está. Esa es la energía cinética. Y pues vamos a hacer nuestras cuentas. Aquí me faltó la M.
Este lo voy a hacer al cuadrado. ¿Sí? A ver. Sí, mejor. Ahora comprendo la importancia de los colorcitos. Yo siempre había pensado que era una visión. Una visión. Pero no, no lo es. Ok. A ver. Este SM lo estoy midiendo en el sistema, en un sistema de referencia que está pegado al bloque. Pues aquí tengo, digamos, que SM y aquí otra cosa que no estoy midiendo porque solo es ese parámetro el que estoy usando. Entonces este de aquí es el no inercial o de la cuña. Y luego tengo otro sistema de referencia, que es un sistema de referencia inercial, que está en algún lado por aquí. Digamos, digamos que está aquí donde estaba originalmente el bloque. Y este sí es inercial. Y este de aquí es al que yo le había llamado X chiquita y Y chiquita. Y este es un sistema inercial con el que voy a medir las coordenadas del bloque chiquito. Este es un sistema de referencia inercial. Ay, por eso es el... Y luego, cuando yo me fijé en la condición de que esta cosa estuviera sobre el bloque, esta velocidad de aquí, en la dirección donde cae, va a estar sobre el bloque. O sea que la componente de esta velocidad que es sobre el bloque va a ser, bueno, esa componente menos la velocidad del bloque, porque todo el sistema se está moviendo desde la cuña, con la cuña hacia atrás. Y por eso es que yo escribí que esta velocidad en la dirección X en el sistema de referencia inercial es la componente de la velocidad en el ángulo de la cuña. Esa componente horizontal menos la velocidad del bloque. Así. Ok. Entonces luego lo que estoy haciendo es, bueno, yo estoy midiendo mi energía cinética en este sistema de referencia, que es donde yo siempre me sé cómo escribir las energías cinéticas, pero yo estoy escribiendo mi sistema en términos de estas dos variables. Entonces lo que estoy haciendo simplemente es escribir la energía cinética de esto en términos de esas dos variables de ahí. Y por eso es que ya agarré esto de aquí y lo metí allá. Entonces ahorita ya todo va a quedar en términos de las dos variables que nos interesan. Ahí. Entonces ahora sí seguimos con las cuentas, ¿no? Entonces este sería este al cuadrado, SM punto cuadrado, coseno cuadrado de teta, este aquí está feo. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, sí. Sí, lo voy a llevar. Entonces es este al cuadrado menos dos veces este por este. Más uno es grande. Por el coseno. Menos este al cuadrado. Más este punto cuadrado por el seno cuadrado de teta. Entonces, si se fijan, aquí tenemos esto de aquí, un seno y un coseno, que si las sumas dan 1, ¿no? Entonces, pues esto es la SM chiquita punto por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta menos dos veces la SM chiquita por la SM grandota
por el coseno de teta menos más SM grande punto, ¿no? Ok, entonces ahora voy a agrupar este con este de acá. Me va a quedar. ¿Sí me siguen? Solo estoy haciendo cuenta. ¿No? Ah. La base de aquí es un 1. Entonces tengo m medios de la SM chiquita al cuadrado menos 2 veces SM chiquita SM grandota por el coseno. Ahí está. ¿Eh? Y ahora lo que quiero hacer es escribirlo todo en términos de una sola variable. Pero bueno, primero vamos a escribir la energía completa. Entonces, vamos a borrar de este lado. ¿Este les parece bien? Sí, sí, lo vamos a dejar. Ahí. Entonces ahora queremos la energía completa, que pues es la energía cinética más la energía potencial. Entonces la energía cinética es esa cosa que tenemos ahí. Y luego nos hay que sumarle la energía potencial. Y justo borré lo que no debía haber borrado. Bueno, hacemos el dibujito otra vez. Ahí, ¿cuál es la energía potencial? Del bloque, ¿no? ¿Y esa cómo es? No me sé ya, ok. Ajá. ¿No? Entonces aquí MG por la Y. Pero esa Y es el SM por el seno de teta. Pero si se fijan, SM seno de teta va en esta dirección. Entonces hay que voltearle el signo. Ahí está. Porque la dirección positiva de la SM, de SM seno de Z es hacia abajo. Y la dirección positiva de Y es hacia arriba. Es por eso el signo. Y por eso esto va a diferir. O sea, si ustedes se fijan, yo puse la dirección positiva del SM en esta, del SM mayúscula, en esa dirección. Si ustedes buscan este problema en internet, van a encontrar que casi siempre lo agarran hacia el otro lado. Entonces, ahí puede ser que haya un signo volteado de este con respecto a lo que ustedes encuentren. Entonces, pues ya está. Ya tenemos esto así. Y ahora, lo que tengo que hacer es fijarme en la conservación del momento. Entonces, esto sabemos que se va a conservar. Es constante esto, ¿eh? Entonces, voy a poder despejar esto en términos de la... ahora va el momento.
Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo escribo? A ver. Ya dijimos que el momento en la dirección horizontal se va a conservar, ¿no? O sea que, al principio, ¿cómo era el momento? ¿Perdón? Ajá. Sí. Ok, entonces les doy condiciones iniciales. Ahí. Sí, empiezan del repuesto. Ok, ya. Entonces, ahora sí. Entonces, al principio, ¿cómo es el momento total? ¿Cuánto es en la dirección horizontal? Si están en reposo, ¿cuánto vale? Entonces, el momento total en la dirección X es cero, ¿no? Y eso se tiene que conservar después. Entonces, ya después que se están moviendo, ahora sí, es lo que me estabas diciendo. Que ya que se están moviendo, el momento total en la dirección X, ¿cuánto es? Bueno, se suma de cero. Sí, pero ¿cuánto es? Ahí está. ¿Qué hora es? Son las 9, a lo mejor es eso. Ah, bueno. Esto es lo que les estaba pidiendo que me dijeran. Masa por velocidad igual a masa por velocidad. Exacto. Que esto es lo que quería que me dijeran. Ya. Entonces, si se fijan de aquí, pues ya podemos usar esta. O sea, ya tenemos dos ecuaciones y tenemos dos variables, entonces podemos despejar una. Entonces, pues vamos a despejar una. Ahora quiero ver cuál fue la que despejé. Entonces voy a despejar esta de aquí. ¿No? Entonces, primero que nada, esto es m coseno de teta. Entonces, si esto lo divido entre m mayúscula, ya está, ¿no? Ya tenemos ahí. ¿Qué pasó aquí tú? Lo escribí mal. A ver, ¿en qué estoy mal? Exacto. Exacto, en eso me equivoqué. Porque acuérdense que esta, la SM punto, estaba pegada. ¿Qué? ¿Alfa cero? Ah, sí. Tienes razón, exactamente. Entonces ahora sí. Lo voy a escribir bien. Entonces habíamos dicho que esta cosa valía eso de ahí. El SM chiquita por el coseno de teta menos el SM grandota. Ahí está. Solo así. Voy a despejar este de aquí. Ah, no, pero tengo que escribirlo.
Esto va a ser igual a m por ese punto chiquito. ¿Sí? ¿No sería el seno más al inicio? ¿Verdad? ¿Suma del momento? Como que la dirección la tomamos en la expresión de x, m. Pues a ver, mejor lo escribimos bien desde el principio. Sería. Sí, tienes razón. Sí, sería la suma. Sí, porque si yo lo escribo. Así. Está bien, ¿no? O sea, esto seguro está bien. Pero este le habíamos puesto signo menos. Entonces aquí tendría menos. Y aquí también. Y entonces aquí lo puedo escribir como que esto es igual a cero. ¿Sí, no? ¿Sí les parece? No, o sea, que vean. Esta es la velocidad en la dirección X. Y tiene que ser igual a esta, ¿no? Digo, esta, el momento. ¿Qué no les gusta de esta? Pero que la constelación de momento es la suma de. Ah, tienes razón. Sí. Así es. Entonces sí estaba bien el signo. Ajá, o sea, pero realmente el otro lado es menos. Bueno, le había puesto el signo para el otro lado. O sea, si esto lo multiplico. Ok, entonces ahora sí, antes de confundirlos, el momento total inicial era cero. Luego, eso tiene que ser igual al momento en cualquier otro tiempo. Esa es la dirección X. A la suma de todos los momentos. Entonces, la suma de todos los momentos es la masa por la velocidad de la primera más la masa por la velocidad de la primera. Esto tiene que ser igual a cero. Entonces, lo que hacemos es simplemente escribir estas X en términos de las variables que ya teníamos. Esta variable SM es... va en la misma dirección, pero en el sentido contrario a la XM grandota. Y entonces por eso el signo menos. Y esta X punto, pues es esa cosa de ahí y la metí acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, no, está bien. Está bien. Y entonces ya si lo multiplico por menos 1 me da lo que tenía al principio. Y entonces ya puedo poner que m por ese m punto. Bueno, esto es igual a m por ese m menos m, ese minúscula m punto coseno de teta más m. Ese m punto. ¿Sí? Entonces de aquí voy a despejar la SM punto mayúscula. Esto va a ser m más m por esta cosa de aquí menos m, ese m minúscula coseno de teta. Y esto igual a cero. Entonces ya podemos escribir a este en términos del otro. Que va a ser m entre m más m por coseno de teta y por el sm chiquito. Ok. ¿Perdón? Al final se quedó igual el signo. Fíjate, la suma de momentos en la dirección X al principio es cero.
Y esa tiene que ser cero en todo momento, porque se conserva el momento. Es igual al principio que en cualquier otro momento. Entonces, en cualquier otro momento, el momento es la masa por la velocidad en la dirección x de la cuña más la masa por la velocidad en la dirección x del bloque. Pero esto está en términos de las posiciones, es decir, los sistemas de referencia inerciales que habíamos tomado, que estaban afuera. Y lo queremos poner eso en términos de los otros parámetros que habíamos agarrado. Este parámetro de la cuña que yo elegí para describir el movimiento apunta para el otro lado. O sea, si yo me fijo en las coordenadas mayúsculas de la cuña, estas son las inerciales. Entonces voy a ver que la XM es igual a menos la SM. Y luego si yo me fijo en las otras coordenadas que yo había puesto aquí, Sí. Sí, es que yo como lo suelo pensar es, bueno, entonces quiere decir que MB es igual a menos MB. Y por eso lo escribí de esa forma. Pero, bueno, esta es la forma correcta. Bueno, no, la otra también está bien, pero es más claro eso. Entonces ya despejé uno en términos del otro. Y ahora lo voy a meter en la energía. Entonces, vamos a hacer más cuentas. Bueno, pues ya que. Creí que me iba a tardar menos haciendo este. Sí, pero aún así. Entonces vamos a sustituir eso aquí en la energía. Entonces esto es T más U y esto era un medio de M más N por el S M mayúsculo primo cuadrado más un medio de M chiquita por el S M minúscula cuadrado menos dos veces S chiquita por S mayúscula por coseno de teta. ¿Sí? Y luego eso menos MG seno de teta por SM minúscula. Sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora qué es lo que vamos a hacer, vamos a meter el valor de esta aquí y aquí. Pero primero, bueno, quiero que se fijen en este de aquí. Si yo esto lo hago al cuadrado, tendría esto al cuadrado por esto al cuadrado igual a esto al cuadrado por esto al cuadrado. Y si yo lo divido entre m más m, ¿sí lo ven o lo estoy tapando? Pues yo tendría este término así. Este término aquí. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es un medio de esa cosa de ahí. M cuadrada, coseno cuadrado de teta, por SM minúscula cuadrada. Y luego aquí sí voy a usar la expresión directa del SM punto. Ah, sí.
Y luego aquí le vamos a poner este otro de acá. Por... Entonces ahorita ya escribimos la energía en términos de nada más esta variable de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es despejarla. Entonces primero hay que fijarnos en los cosenos. Bueno, ahorita no lo voy a reescribir. Este de aquí se va y aquí tenemos m, es m punto por toda esta cosa horrible de aquí. Entonces primero vamos a fijarnos en las m. Aquí tengo un m, aquí tengo otro m, entonces tengo m cuadrada entre m más m. Luego aquí tengo un sm y otro sm. Y luego aquí tengo un coseno y otro coseno. Uy, creo que no era tan para allá. Sí, ahí está ese término. Este de aquí es un 1. Y ya tengo este término de aquí. Menos mg seno de teta por el sm sin punto. Entonces, pues si ustedes se fijan, estos de aquí son esencialmente el mismo término. Entonces, pues voy a tener ¿sí lo ven? Entonces esto es la energía y ya quedó todo en términos de una de estas nada más. Aunque tenemos aquí con punto y sin punto. Entonces, pues digo, una cosa que podríamos hacer sería integrarlo como hacemos siempre con la raíz y toda la cosa y ya llegaríamos al SM. Pero vamos a hacerlo de una forma más fácil. ¿Cuál cuadrado? Ah, efectivamente. Sí, ahí está. Entonces, si se fijan, esa energía es una cantidad constante. O sea que no cambia con respecto al tiempo. O sea que si yo la derivo con respecto al tiempo, me va a dar cero. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer, lo voy a derivar con respecto al tiempo y voy a obtener las ecuaciones de movimiento. Entonces, creo que ya ahora sí ya no necesito esto de aquí. Entonces, derivando
respecto al tiempo. Entonces vamos a tener que 0 es igual a la derivada de esa cosa. O sea, un medio de... A ver, ¿cuál es la derivada de este punto cuadrado? ¿Bien? ¿Esto cuánto es? Okay. Que la otra es que en el internet como que no me respondió, esas no me las respondían, entonces no sabía si no sabían o es que solo les daba hueva. Ok, entonces aquí hay un 2 SM punto por SM dos puntos por esa otra cosa de ahí, ¿no? 1 menos M entre M más M por el coseno cuadrado. Sí. Y luego aquí tenemos la derivada, que simplemente va a ser MG y esta cosa punto por el seno de teta. Sí, entonces eso es igual a 0. Porque la energía es constante. Entonces, sí. Entonces, mientras esa SM sea distinta de 0, o sea, mientras estemos en el... mientras esta cosa esté cayendo así y se esté moviendo, esa va a ser distinta de 0 y entonces yo la voy a poder dividir en 3. Entonces, mientras el bloque caiga, que es cuando nos interesa ver el movimiento del bloque, esta de aquí es distinto de 0. Y entonces yo puedo dividir. Y voy a tener que un medio, bueno, ya de una vez vamos a quitar esto de aquí. Voy a tener que M por ese M dos puntos por esta cosa de aquí. Menos. ¿Perdón? ¿Aquí? Ah, es que derivé con respecto al tiempo. Entonces, esto es lo que estoy derivando con respecto al tiempo. La derivada de la energía con respecto al tiempo es 0 porque la energía es constante. La derivada de este es 2 veces ese punto, ese 2 puntos. Y la derivada de este, porque acuérdate que esto era MGH, ¿no? Esto de aquí es el potencial, entonces esto era MGH. Entonces, esa H, la escribí, al final, esa H es seno de teta por SM por un menos. Entonces, este SM, por eso es que no tiene punto. Y ya cuando lo derive, pues nada más le cae un punto y ya. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues que tengo aquí un punto y aquí otro punto, y todo se está multiplicando. Pero mientras el bloque esté cayendo, esa cosa va a ser distinto de 0. Entonces yo lo puedo dividir. Y ya tengo esto de aquí. Y también puedo dividir entre M. Porque también tenemos una M aquí. Y una M aquí. Y ya voy a tener esto de aquí. G seno de teta. Igual a 0. Y ya voy a tener la ecuación de movimiento. Y entonces voy a ver que el bloque va a caer se va a mover con una aceleración constante. De todas formas. Pese a la complicación de la cuña y todo eso. Pero va a tener ahí un factor extraño. Va a ser G. Si se fijan, este G seno de teta es como caería el bloque si la cuña no se moviera. Y luego lo voy a estar multiplicando por un factor que va a ser esto de aquí. Y bueno, yo ahorita nada más lo voy a reescribir. Para que se vea más bonito.
Esto de aquí pues sería m más m menos m coseno cuadrado de teta entre m más m. Eso yo lo puedo escribir como m por 1 menos coseno cuadrado de teta más m mayúscula entre m más m. ¿Sí? Entonces esto de aquí lo puedo escribir como 1 entre s. ¿Sí? Ya nada más lo voy a escribir dividiéndolo entre la masa chiquita. Entonces tendría. ¿Era la grande? Déjenme ver. Sí, era la grande. Entonces aquí voy a tener 1 más m entre m, entre 1 más m entre m, por el seno cuadrado de teta. Entonces fíjense, ¿qué pasa cuando haces la masa de la cuña muy grande? Pues este término de aquí se va a cero y este también. Y entonces esto va a caer como si estuviera cayendo sobre un plano inclinado que no se mueve, ¿no? Eso tiene sentido. Y luego, el seno. ¿Qué pasa cuando ese seno es muy chiquito? Pues este término también se muere, ¿no? Y entonces tendrían algo así que es más bien como una masa reducida. Pero bueno, ahí ya tienen esto de aquí. Para el chiquito. Ya el grande, pues nada más es cuestión de meterlo aquí. Y ya está. Entonces ya nada más para acabar voy a escribir ese. Por cierto, ¿sí les parece bien la velocidad a la que voy? ¿Voy lento? ¿Voy rápido? Bueno. Entonces, este de aquí, pues va a ser m entre m más m coseno de teta por esa cosa de ahí. Por m, voy a agarrar esto. Entonces esto se me va. ¿Perdón? Ah, bien. Sí, bueno, es que tienen lag. Ni modo. Por cierto, sí se oye bien en el chat. Ah, qué bueno. Y entonces vamos a tener G seno coseno de M entre m más m seno cuadrado de teta. Ya ese creo que sí se queda así. A ver si lo expresé de otra forma, porque luego si ustedes lo buscan lo van a encontrar expresado de otras formas. Así que esto a los cuates les gusta escribirlos con el coseno. Entonces vamos a escribirlo así. Entonces, G seno coseno entre esta cosa de aquí pero así era así sí
Sí. Luego esto lo voy a escribir como... Ahí le estoy sumando un 1. Entonces va a ser 1 más seno cuadrado. Adiós. Aquí hubo un menos que no me gustó. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya luego ustedes revisan si se me fue un signo o así. Pero... ¿Cuál? ¿Este? No, ahí. ¿Este? Este es minúsculo, sí. Ahí está. Sí, este es. Sí, quitamos las mayúsculas de aquí. Despejé la mayúscula y luego la metí en energía. Entonces quedó todo en términos de la minúscula. Entonces este y este. Les digo, aquí tal vez un signo me haya fallado, pero puede ser por la dirección. O puede ser que no. Pero ustedes revísenlo. Bueno, ahí está ese. Entonces, ¿ya son las 9? ¿O ya me pasé? Ah, bueno. Si querían tomarse una pausa. Bueno, pues un ratito. No, es que habían dicho del café también desde hace rato. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo les da? Tú eres el profe. Bueno, no, pues lo normal son, pues vayan ahorita rápido, 10 minutos. No. Lo más difícil es así. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, ¿cómo me silencio?
Yo creo que se ve mejor del teléfono. ¿Tú crees? Ah, está más chido el teléfono. A ver, déjame ver. Ah, sí se ve mejor en la otra. El problema es que el teléfono se cae. Y además es la del teléfono caro. ¿Quién sabe si la del viejito? Ah, bueno, pues entonces como quieras. ¿Y por qué se lo reclamas a fuerza para el auto? Sí. Como veas, igual podemos ver una forma de poner ahí tu teléfono. Oye, pero la tele es para jueves, ¿no? Sí, no se preocupen. ¿Le entramos viernes? O sea, sí. Sí, está bien. No creo que estemos. Bueno, yo no estoy. Como quieran. Entonces ahorita. Sí. Okay. Entonces, ahorita rápidamente vamos a ver uno de la tarea. Bueno, a menos que ustedes tengan alguna duda de la tarea pasada. ¿Alguno que no les haya quedado claro? ¿Eh? ¿Este también quieres quedar con la granjera? Ah, bueno. Pues ya que estamos, sí. Entonces. Efectivamente. Está nuestro lagrangiano. Entonces, a ver. ¿Estas cómo van? A ver, díganme. Díganmela. Ajá, y en este caso, ¿cuál sería Q punto? Alguna de las dos, ¿no? Porque acuérdense que van a ser dos ecuaciones, una por cada una de estas cosas de aquí. De Lagrangiano. De Lagrangiano. Y eso es igual a cero, ¿no? Entonces estas van a ser las ecuaciones, estas de Euler-Lagrange. Y la otra sería pues lo mismo, pero con la otra SM, ¿no? Pues estas van a ser nuestras dos ecuaciones que nos deberían dar, pues más o menos estas dos de aquí que obtuvimos. Entonces, pues vamos a empezar por derivar. ¿Cuál quieren? ¿Esta primero? Ok. Entonces, la parcial con respecto a SM minúscula de Lagrangiano. A ver ahí. Ajá. Ahí está. ¿Qué? Aquí hay punto, 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 punto. Sí, no. Solo es esa. Y luego, si le ponemos su signo menos. Esta otra de aquí, ¿no? Entonces, la parcial con respecto a la S punto, chiquita. ¿Esta es la grande? Esta no. Aquí hay una y aquí hay otra.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un medio de M por 2 veces SM punto menos, ¿menos qué? Ok. Está, ¿no? Y eso lo derivamos con respecto al tiempo. O sea que le pongo otro punto. Entonces, ahí está. Esta. Es eso de ahí. Pero le volteé el signo, ¿no? Ah, no, sí, está bien. Eso es igual a cero. Entonces, tendríamos que... Bueno, ahí está una, ¿no? Esta es la primera. Luego la segunda, pues es lo mismo, ¿no? Empezamos con esta. Sí, efectivamente. Bueno, ya vamos a dejarlo así. No, no importa. Porque este se va con este y aquí sale un 2 y también, ¿no? Sí. Ok. Bueno, si quieren lo reescribo. MG seno de teta más M por SM chiquita menos M por SM grandota coseno de teta. Ahí está una. Y luego la otra. Pues empezamos con este, ¿no? Pero ahora va a ser con la M, ¿sí? Estas son con S minúscula. Está muy chiquita esa M, ¿verdad? A ver. Espero que así se vea mejor. Entonces ahora el otro. Pues tenemos... lo mismo, pero ahora con la mayúscula. Pues vamos a empezar con este de aquí. ¿Ese cuánto es? Eso es. No, no, pero esta parcial con respecto a ese M sin punto de Lagrangiano. Aquí aparece alguna SM mayúscula sin punto. Entonces esta de aquí es cero, ¿no? Ok, esta es cero. Entonces ahora nos interesa esta de aquí. Entonces 0 va a ser igual a esta derivada de... Okay, con respecto a ese M mayúscula punto. Aquí hay una y aquí hay otra. Y son las únicas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un medio de M más M por... Esta no es que así. Por 2 veces SM punto. Y luego en el otro vamos a tener un medio de M por 2 SM chiquita punto. Y ahí se va la otra con un menos. Y coseno de teta. Y eso pues es M más M por SM 2 puntos. Ya lo estoy derivando con respecto al tiempo. Punto, punto, ¿no? Eso es todo. Menos M SM punto coseno de teta. Todo esto igual a cero. Listo. Sí. Y entonces... Ahí ya tengo las ecuaciones de movimiento. Ah, pero si queremos llegar a esto de aquí, pues no sería cuestión de despejar. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Este es un chiquito, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué les gusta? En la 2, ¿no?
¿Cuál quieren que despeje primero? Podríamos hacer la que nos va a dar lo mismo que lo que habíamos despejado hace rato, ¿no? Fíjense, ahí ya tenemos a lo que habíamos llegado después de derivar la energía y todo eso, ¿no? Entonces tenemos aquí que la SM, dos puntos, es M entre M más M por coseno de teta. Ahí está. Por el SM chiquita, dos puntos. Y tenemos la otra de acá, que es que la, ¿cómo lo pondremos? Ah, pues igual podemos despejar esto de aquí, ¿no? M es M dos puntos, coseno de teta igual a MG seno de teta más M S M chiquita dos puntos. Ahí está, estas son nuestras dos ecuaciones. Entonces, pues si se fijan, sí. Y ya acabé, ¿no? Esencialmente. Porque aquí meto esta de acá y luego nada más despejo. Entonces, bueno, si quieren lo despejamos, pero vamos a llegar a esto mismo de aquí. Tendríamos entonces está todo en términos de la M chiquita. Dilo, ¿no? Voy a poner acá para que queden ahí escritos y les comparen. Entonces será mejor este por acá. Sí, entonces vamos a tener igual a más o menos, es más, ¿ok? Entonces voy a tener que SM dos puntos por M cuadrado entre M más M coseno cuadrado de teta menos 1 es MG seno de teta. O sea que SM dos puntos es MG seno de teta, y aquí no es 1 sino M, entre M por M coseno cuadrado de teta menos 1 que es seno de teta entre por, me dio, que algo me falta. Me comí este, ¿verdad? Ah, no. O sea, es que esto sí es lo que, una de las cosas que me tiene que dar, ¿eh? Pero allá me dio otra cosa. Ah, no. Yo el mismo, pero si se fijan ahí, el signo me quedó volteado, ¿no? O sea que ahí hubo algún problema.
En alguna cuenta por ahí se me fue en el otro caso. Porque si se fijan, este es muy rápido. Y el otro cuenta y cuenta y cuenta y se me fue un siglo. Pues bueno, esto. Pues es mejor. Ya, eso era lo que quería que viera. ¿Qué tan más rápido era? Ahí creo que en la 1, ¿no? Hice menos, se me hace 0. Luego desaparece. ¿Me comí el signo? Pero porque está igual a 0, ¿no? No, pero sí tienes razón. Aquí está. Me lo comí. Ah, mira, entonces fue aquí y no en el otro. Qué extraño que me haya equivocado aquí y no en el otro. Entonces, aquí, esta era aquí. Y ya está, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Entonces lo podría poner en realidad como exactamente igual como estaba. Ah, eso está mejor. Gracias. Y ya está, ¿no? Nos dio el mismo. Así es. ¿Sí? ¿Este? O sea, esta es este uno quiere decir que es la ecuación 1, esta de aquí. Entonces, esto de aquí es... Ah, para eso los colores, ¿no? Este de aquí es este de acá, con su menos. Y el otro es el otro. Este de aquí es este de acá. ¿Sí? Y en el otro, pues está igual. Este de aquí es 0. Y esto, pues es todo. Y por ejemplo, piensen ustedes también, otro ejemplo rápido. ¿Ahí dónde puedo borrar? ¿Aquí? Otro ejemplo rápido que probablemente les vamos a dejar de tarea. Que es el ejemplo prototípico. El péndulo doble. ¿Alguna vez ustedes han tratado encontrar las ecuaciones de movimiento de esa cosa? Les pediría que lo intentaran hacerlo con el método de Newton. Y van a ver que sí está difícil. Pero con el método este de Lagrange es mucho más sencillo. De plantearlo incluso. Entonces, ¿cómo plantearían ustedes esto? ¿Ah, sí lo hicimos? Ah, creí que no lo habíamos hecho, entonces. Entonces no. ¿Qué? Bueno, entonces vamos. Ok, entonces ¿cuáles eran? ¿En este ángulo? ¿Y qué otro? ¿Aquí? Sí. Ok. Entonces ahora lo que queremos hacer es escribir el lagrangiano en términos de estas dos variables. Entonces, ¿cómo le harían? Bueno, primero empezamos con la masa. Vamos a poner las M1 y M2 porque tenemos una imaginación grandísima. Y entonces hay que empezar con la más fácil, esta de aquí. Entonces, ¿cómo escriben ustedes la posición de esta masa en términos? Ah, bueno, sabemos que esto de aquí mide L1 y esto de aquí mide L2. ¿Cómo escriben la posición de esta masa en términos de este ángulo? Ese sería por el seno.
Así, ¿no? ¿Con más? Porque si se fijan, esto... Voy a usar otro color. Esto de aquí mide L coseno de teta. Y este otro de aquí, L seno de teta, pero este es negativo. Entonces, X, Y, sí, sí, está bien el signo. ¿Y el otro? ¿Y cómo es igual? Les ayudo. ¿Y ya están trepados aquí? Sí. Ese es todo el truco. Esto de aquí. Igual, ¿no? Ahora se nos ve aquí. Y entonces ya lo pueden escribir completo, ¿no? L1 por... seno de teta más L2 seno de pi, coma, menos L, no, mejor lo dejamos así, menos L1 coseno de teta menos L2 coseno de pi. Ahí está. Ya tenemos el X1 y el X2 en términos de las variables, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir la energía cinética. Entonces, ¿cómo sería la energía cinética? Sí, bueno. X1 punto cuadrado más entonces, para el primero, ¿qué me quedaría? Bueno, primero hay que derivarlos, ¿no? es lo primero. Entonces, vamos a derivar ese de ahí, ¿no? La L es constante, entonces se queda igual. Luego, la derivada del seno es el coseno. Y nos queda la derivada de teta con respecto al tiempo. Y en el otro caso, pues vamos a obtener seno de teta por teta punto. O sea que vamos a tener L1 teta punto por coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Entonces, X2 punto, pues va a ser X1 punto más este otro punto, ¿no? L2 por lo mismo, ¿no? L2 por la derivada de este, la derivada de este. Entonces aquí me sale un phi punto, aquí me sale un phi punto. Y voy a tener coseno y voy a tener seno. Entonces tengo aquí phi punto. Y tengo coseno y seno. ¿Sí? Entonces, pues eso va a ser simplemente L1 por teta punto coseno de teta más L2 por phi punto coseno de phi. Esa es la primera entrada. Y la segunda sería L1 por teta punto seno de teta más L2 por phi punto seno de phi. Entonces ahora sí podemos sacar las velocidades. Este al cuadrado, ¿no? Fíjense, este de aquí es este por este por coseno, seno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la norma al cuadrado de eso de ahí? Ajá. ¿Sí?
Y ahora la norma. Esto de aquí, ¿cómo lo pueden expresar? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, esto de aquí me va a dar. Este es x1 cuadrado y este es x2 cuadrado, punto. Pues va a ser l1 cuadrado teta punto cuadrado más l2 cuadrado pi punto cuadrado. Más dos veces L1, L2, pi punto, teta punto, por el coseno. Ah, es menos, ¿verdad? El coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿no? Sí, la ley de los cosenos. ¿Pero es más o es menos? Es menos, ¿verdad? Por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces hay que ver cuál es el ángulo que forman esos dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores para empezar? Son este y este otro de aquí, ¿no? Ok, entonces tenemos que ver cómo son esos ángulos. Dios, no me va a dar tiempo. Que se nota, vamos a ponerlos así. Que se note mejor. Aquí. Y aquí. Esta es la vertical. Esta es la vertical. Esta de aquí es teta. Y este de aquí es phi. Ah, no es cierto. Los dos que estoy agarrando son este y este otro, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, lo que yo quiero ver es el ángulo que hacen esos dos. O sea, que si yo pongo este otro aquí. No, este lo pongo aquí. Ahí voy. Es que el problema es que no estimaste. Si ustedes hacen las cuentas, van a ver qué es la resta. Sí, tal vez debería hacer mejor las cuentas. Es que estaba tratando de saltarme la talacha, la verdad. Bueno. Ajá. Y sí se puede. Pero lo que no veo, lo que no se ven son los ángulos. Entonces, bueno, pues ni modo. Vamos a hacer rápidamente esto. Ok. Coseno. Entonces esto va a ir al cuadrado. Se va a hacer un término y luego va a hacer el otro con el seno.
Entonces, ¿esto qué va a ser? Pues va a ser... Y luego la otra. Dos veces L1, L2, y punto, Z punto, coseno de... coseno, coseno. Y luego el otro. Es lo mismo, pero con el seno. Entonces, si ahora yo sumo estas dos, pues que voy a obtener este de aquí más este de acá, ¿no? Entonces voy a tener ahí está, ya me pinta. Y luego aquí voy a tener dos veces L1, L2, phi punto, teta punto, por coseno, coseno, más seno. Más seno, seno. Entonces, si ustedes se acuerdan de la de cómo es la suma de ángulos del coseno. ¿Sí? Sí, no es seno coseno, sino seno seno. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué es lo que nos da? Esto ya es la norma al cuadrado de x2. Punto. Pues esto nos va a dar L1 cuadrada, este punto cuadrado, más L2 cuadrada, phi punto cuadrada, más dos veces L1, L2, phi punto, teta punto, por esa otra cosa de ahí, ¿no? Coseno, coseno, menos seno, seno. Digo, más seno, seno. Entonces ahora sí, si ustedes se acuerdan que el coseno de alfa más beta es coseno, coseno menos seno, seno. Pues el coseno de alfa menos beta es así, ¿no? Como el coseno es par, esto es lo mismo. Escribir el coseno de alfa, coseno de beta, y aquí tengo el seno que es impar, entonces esto es lo mismo que escribir menos menos el seno de alfa por el seno de beta. Entonces, pues esto de aquí me va a dar coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Y entonces voy a tener coseno de cualquiera, bueno, la resta de los dos, no importa en qué orden lo ponga. Entonces ahí ya tiene el x punto cuadrado. Sí. Tienes razón. Sí, o sea, es que el ángulo siempre lo tienes que medir en una misma dirección.
Entonces, ¿aquí lo estoy midiendo para el otro lado? No. Ah, ese es un dibujo que puedes tomar el cuadro, pero tú puedes hacer un cuadro que va a la derecha y otro que va a la derecha. Ajá, pero por eso se va a la... Sí, pero entonces si estuviera uno va hacia la derecha y luego otro va hacia la derecha, cuando yo haga el dibujito, entonces me va a quedar la resta. Y aquí parecía que lo estaba sumando, pero no, es que este está para el otro lado. Es lo que está diciendo él. Ok, entonces ahora... ¿Ya? Okay. Bueno, ahí muere. Ah, no sabes, pues díganme. Pues es que es la ayudantía. A mí me toca hacer talachos. Sí, no.